Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia de We Love Nogales. Venimos presentando a Croppers Nogales Aurosuener. Es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias antes que nada por la invitación. Y bueno, me presento. Mi nombre es Diego Pérez y a mi izquierda tengo a mi compañero Fernando, que también le invito a que se presente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Fernando Campista. Como dijo Diego, venimos de parte de Croppers Nogales Aurosuener. Estamos iniciando un proyecto para educar un poco a nuestra comunidad en cuanto a comprar vehículos, ¿no? Entonces, vamos a hablarle aquí de algunos temas y les agradecemos mucho que nos estén visitando. Así es un espacio que queremos aprovechar para tener más contacto con ustedes, con la audiencia de We Love Nogales. Y en este caso, bueno, darles un poco más de información acerca de todo lo que es el mundo automotriz, especialmente pues en el área de compraventa, en donde nosotros nos desempeñamos. Entonces, bueno, cada uno tiene sus funciones en la empresa. De mi parte, hablando un poquito sobre mi papel en la empresa, en Croppers, vamos a estar cumpliendo en estos días 5 años más o menos de estar laborando para la empresa, lo cual agradezco muchísimo. Y bueno, en diferentes funciones, entre ellas en el área de ventas, que creo que es el pilar de todo. Pero obviamente la empresa pues tiene diferentes departamentos. Tenemos el departamento de ventas, departamento body shop y otros más que estaremos retomando más adelante para explicarles con más detalle. Pero algo que nos mueve muchísimo, Fernando, es justamente explicarles desde cuándo labora la empresa, desde cuándo estamos sirviendo a la comunidad y cómo lo hacemos. Entonces, adelante si quieres arrancar. Así es, exactamente. Pues nos importa mucho llevar a nosotros el mensaje de lo que hacemos, ¿no? Entonces, Croppers ya tiene desde el 1991, si no me equivoco. Así es. Y pues nuestra labor no únicamente es venir y venderles carros a la comunidad o arreglar sus carros o proveer partes y accesorios para los carros o el departamento del body shop. Entonces, también lo que nos mueve mucho es ayudar a la comunidad en cualquier aspecto, ¿no? Hemos apoyado mucho a la comunidad en cuanto a las escuelas, Nogales High School, Río Rico High School, el Food Bank, entre otras empresas diferentes, ¿no? No puedo mencionarlas todas porque pues el labor de Croppers ayudando a la comunidad ha sido muy, muy, muy vasto, ¿no? Entonces no me sé en realidad el nombre de todos, pero esa es una de nuestras labores principalmente, ¿no? Y como comentó Diego, pues yo llevo 2 años ahí en la empresa vendiendo carros. Ahorita estoy haciendo también, cumpliendo parte con la labor de financiamiento. Entonces, como el punto final del proyecto que estamos tratando de llevar aquí, pues es educar un poco a la gente, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacer esto seguido para enseñarles un poco a la gente por qué es bueno comprar un carro, porque es bueno venir con nosotros y cuál es la diferencia de hacerlo con nosotros a diferencia con otras agencias fuera, ¿no? Que como ya sabemos, pues mucha gente tiene el concepto de que es mejor ir a Tucson o irnos a Phoenix porque allá me van a dar mejor trato, que allá me van a ofrecer mejor descuento y no todo el tiempo es real porque pues es nosotros lo que tratamos de hacer es mantener a nuestra gente aquí, aparte de que haciendo eso pues nos ayuda mucho con los taxes, ¿no? Sí, es correcto. Abundando un poquito más en el tema de cómo Croppers contribuye para la comunidad, lo dices bien, es una lista bastante larga de personas, agrupaciones, asociaciones y demás, incluso muchas de ellas, vaya, sin fines de lucro, pero asimismo se han acercado desde deportistas, grupos, por ejemplo, de porristas locales. También incluso el caso de Juan Pablo, justamente, que es un muchacho que ha venido empujando fuerte el local, que ha estado pues preparándose en el área del deporte como representante en tenis y ha ido a competencias y demás. Y así podemos mencionar muchísimas. Muchos de ellos incluso se hacen de manera anónima, es decir, se les ayuda porque se acercan a Croppers y se contribuye con ellos. Y justo es algo de lo que a mí me enorgullece mucho, porque como bien dices, no solamente nos movemos en el área de las ventas de autos, sino también tratamos de regresar a la comunidad lo que la comunidad nos aporta, y es un beneficio mutuo. Al final de cuentas, nosotros como empleados de esta empresa, obviamente vivimos en esta comunidad y también nos beneficiamos, como bien decías, Fernando, el hecho de que la gente pueda consumir localmente, pues es darle vuelta al dinero, que los impuestos se queden aquí. Y justo es uno de los temas que más adelante estaremos tocando ya con todo el detalle.
Pero sí, el propósito de este programa, que de hecho invitamos a que lo sigan, porque lo estaremos haciendo de manera pues continua. Por ahí estaremos platicando ya sea una vez al mes, dos veces al mes o según vaya dando este programa, pero el propósito es justamente aprender juntos, informarnos y que usted vaya a la próxima agencia, en este caso Croppers, con toda la seguridad de que sabe lo que está haciendo y que está haciendo además la mejor compra. Como dices, Diego, vamos a tratar de hacer esto continuamente. Si alguien tiene alguna pregunta, algún tema que les gustaría tratar, algo que quisieran saber cómo funciona un poco más a fondo, viéndolo de nuestro lado, adelante, siéntense bienvenidos de preguntar, de escribirnos ahí, de dejarnos un comentario para ver cómo podemos ayudarle. Esa es nuestra intención, meramente, ¿no? Responder las preguntas de toda la gente que quiera saber cómo funciona, poderles decir por qué pueden venir con nosotros y, como dice Diego, que se sientan con la confianza de que van a recibir un buen trato, de que les vamos a ayudar de la manera correcta. Esa es nuestra intención aquí, ¿no? Entonces, les agradecemos mucho a todos los que nos están viendo, a todos los que nos quieran seguir siguiendo en el canal y, como les comenté, cualquier pregunta, cualquier duda, comentario, va a ser muy agradecido. Estamos dando a conocer más adelante cuáles son los medios para que se contacten de manera directa. Obviamente el principal es que nos visiten a la agencia, dense la oportunidad de entrar a una agencia. Muchas veces tenemos el prejuicio de que entras a una agencia y ya no podrás salir bajo tu propia voluntad. No es así. La verdad es que algo que nos gusta hacer en Croppers es, primero que nada, darle bienvenida, como usted se lo merece. Segundo es orientarle, porque al final de cuentas no se trata todo de comprar un vehículo. Muchas veces, ¿cuántas veces, Fernando, se han acercado personas simplemente porque no saben cómo funciona, porque tienen preguntas, porque tienen dudas, porque les han contado, han escuchado, y al final terminan recibiendo mucha información valiosa para ellos y para sus familias? Porque obviamente una persona que recibe información sobre este tema, que entendemos que no estén empapados de ello, porque pues, es algo que solamente te empapas cuando trabajas, cuando te mueves en este medio. Entonces, como nosotros al principio no sabíamos nada, hoy en día pues ya tenemos la información necesaria para poder orientar. Entonces, acérquese a Croppers, visítenos, conozca el inventario, conozca el personal, conozca al área administrativa, que también cabe señalarse, tenemos nueva administración que tiene ideas nuevas, que tiene ideas frescas, que tiene toda la intención de ayudar a la comunidad. Entonces, si no tiene en este momento la inquietud de comprar vehículo, pero tiene dudas al respecto, igual que se acerque, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que, como dices, eso desgraciadamente en ningún lugar nos enseñan cómo hacer funcionar el crédito, cómo hacerlo crecer, cómo y por qué es tan importante, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas que también queremos tratar aquí. Vamos a dejar ese tema para después porque es muy amplio, ¿no? Pero igual, como dices, si alguien tiene dudas y quiere acercarse y quiere saber si en el futuro tienen un plan de vida que quieren llevar, de que me quiero comprar una casa, quiero comprar un carro o quiero tal carro, quiero poder llegar a algo, ¿no? Es muy importante empezar por ahí, te abre muchísimas puertas. Y nosotros estamos para guiarlos por el camino, porque como dices, nadie nos enseña, no sabemos y hemos aprendido a prueba y error, ¿no? Entonces, acérquense y con gusto vamos a echarles la mano. Así es. Sí, en el área sobre todo de eventos, que es donde tú y yo nos movemos más, uh-huh. Cabe señalarse que no solamente somos vendedores, somos consultantes. Uh-huh. Es decir, tú puedes acercarte con cualquier duda al respecto y nosotros con todo gusto te podemos orientar. Muchas veces la persona llega con cero ideas de cómo se mueve la industria o en este caso con el pensamiento de que está imposible comprar un vehículo y salen muy contentos. Salen a lo mejor manejando una unidad que era algo indispensable para su familia o simplemente con información que la pueden aplicar para su vida diaria. Me llamó la atención, Fernando, que explicaste algo importante. O sea, no solamente se trata de conocer cómo funciona el crédito para comprar un vehículo. Eso te sirve para cualquier área de tu vida. Al final de cuentas, todo se mueve en torno a tus finanzas, a tu crédito. Y qué mejor que hacerlo desde una edad temprana. Pero, como dices, estaremos abundando en esos temas más adelante. Ahorita este primer programa es simplemente pues, para presentarnos, para decirles que tenemos la mejor intención de educarnos juntos, de interactuar, y esto va a ser básico que nos manden sus preguntas. ¿Cómo podrían, Fernando, contactarnos
para podernos acercar, para tener más interacción con el público y que nos hagan llegar, ¿sabes qué? ¿Por qué no hablan de tal tema? O tengo tal pregunta, y de ahí, pues, ahora sí que le abundamos, vaya. Claro, sí, pues, nos pueden escuchar estos videos. Van a estar dando vueltas por todas las redes de We Love Nogales. Al mismo tiempo vamos a compartirlas en las redes sociales de Croppers. Yo personalmente voy a tenerlas en mis redes sociales, como les comenté, mi nombre es Fernando Campista y fácil me pueden encontrar en las redes sociales y estoy abierto a ayudarlos con cualquier pregunta que tengan. Igual del día, podemos también brindarles nuestras tarjetas con nuestro número de teléfono personal para que vayan y cualquier pregunta que tengan, ahí nos dicen y con gusto los vamos a atender. Así es. Aunque estoy seguro que van a estar apareciendo los teléfonos para que nos contacten, pues se los menciono. El teléfono de la agencia es el 520-281-2438, es como el teléfono principal, uh-huh. Aunque hay diversos departamentos. Y desde luego les exhortamos, les invitamos a que sigan todas las páginas, todos los medios de We Love Nogales, que es donde estaremos por ahí apareciendo con ustedes, y también las de Croppers. En Facebook es la opción más fácil, simplemente es Croppers Nogales Auto Center, así nos encuentra, y pues igual que Fernando, me pongo a su servicio y a su disposición. Mi Facebook personal es Diego 10, así me encuentra. Entonces, para que nos busque cualquier duda, pregunta que tenga, con toda confianza, ¿no? Así es. Así que, pues, creo que nos tenemos que despedir por hoy. Entonces, nada más, si quieres compartir unas palabras, Fernando, para por terminado este primer programa, que espero que sea el primero de muchos. Pues más que nada, muchas gracias, en especial a ti, Diego, a Croppers, a Gano, a Joe, que siempre nos están apoyando, aportándonos ideas de qué hacer para atraer a la comunidad, y pues en especial gracias a todos ustedes que nos están viendo. Comuníquense con nosotros, cualquier duda, comentario, comenten ahí cómo podemos ayudarles. Y pues muchísimas gracias. Así es, igualmente, muchísimas gracias a toda la gente que contribuye para que esto se pueda realizar. Como verán, en esta cuestión de estar enfrente de una cámara, no somos profesionales, pero tenemos la mejor intención. Lo que sí estaremos compartiendo es justamente la experiencia en nuestra área. Espero que sea de mucha utilidad y, bueno, que no se pierdan los capítulos consecutivos. Así que estaremos por acá dándoles lata, pero con toda la mejor intención. Así que me despido en nombre de Croppers Nogales Auto Center. Gracias a We Love Nogales. Estaremos viéndonos próximamente. Gracias.